Demandan a empresario venezolano en Miami. Tenemos los testimonios de las personas afectadas. El señor ha sido demandado en varias ocasiones y ha afectado a innumerables personas. Por otra parte, en el Congreso Federal, en el día de hoy, se analizó la situación cubana. Hubo un grupo de opositores que tuvieron la oportunidad de hablar, no solamente en esta convocatoria que hizo el senador Marco Rubio, sino ante la prensa que se encontraba allí después. Vamos a tener testimonios en solamente unos minutos. Y por otra parte, el debate sobre el presupuesto nacional comienza entre republicanos y demócratas. ¿A dónde nos va a llevar esto? Eso es lo que vamos a analizar hoy aquí en Prohibido Callarse. Hoy, precisamente convocado por el senador Marco Rubio, comenzaron en el Congreso Federal, en el Senado, para ser más específico, audiencia sobre las intenciones del gobierno de Estados Unidos de iniciar un proceso de normalización de relaciones con el régimen de los hermanos Castro. Allí estuvieron presentes un grupo de opositores. Muy buenas noches, yo soy Roberto Rodríguez Tejera y hoy vamos a recoger algunas de las impresiones que sucedieron allí. Para hacerlo tenemos con nosotros aquí en el programa, en el día de hoy, en nuestros estudios, a Carlos Saladriga, del Cuban Story Group, una persona que, como todos ustedes saben, ha estado involucrado por muchísimo tiempo, de muchísimas maneras, precisamente en este tema. Y está con nosotros también Alberto Müller, es periodista, escritor cubano, expreso político, exfundador del Directorio Democrático Cubano en la década de los 50 y una de las personas que más conoce precisamente este tema. Los dos, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Si me permiten, quiero pasar a Manuel Cuesta Morúa, lo tengo en Washington, y me encantaría darle la palabra a él para comenzar, para que se sintetizara lo que sucedió y la impresión que se llevó él de esta audiencia. Adelante, Manuel, y gracias por acompañarnos. Sí, gracias por la invitación. Un saludo a ambos amigos, a Carlos y a Alberto Müller. Uh-huh. Yo creo que esta ha sido una presentación muy interesante, porque se pusieron en perspectiva los distintos enfoques que tiene la comunidad pro-democrática cubana, los distintos enfoques que se están manejando en el Congreso de los Estados Unidos acerca de cuál es el impacto, qué se puede hacer y al mismo tiempo cuál es la política más apropiada a seguir para el proceso de buscar cambios en Cuba. Yo creo que eso se hizo de una manera muy civilizada, el bando republicano, el bando demócrata de alguna manera. Para mí, en una perspectiva cruzada del debate democrático, es que independientemente del posicionamiento ideológico o político, hubo congresistas republicanos que apoyaron la política, el cambio de política hacia Cuba, hubo congresistas demócratas que en su mayoría la apoyaron, en algún caso como el de Bob Menéndez, bastante crítico con este acercamiento, pero en todo caso un debate civilizado y se pusieron las distintas posiciones, las distintas perspectivas. Fundamentalmente de los cubanos que estuvimos allí en la segunda parte de esta audiencia, Berta Soler, Rosa María Payá, Miriam Leiva, que fue muy interesante, me lo cuente en su discurso, lo hizo en inglés, igual que Rosa María Payá, y esta perspectiva encontrada, estos enfoques diversos no, en ningún caso amenazaron lo que es fundamental, que es el acuerdo básico entre los demócratas cubanos, de que independientemente de las diferencias, los puntos de vista, debemos trabajar juntos por el cambio democrático del país. Hermano, si te puedes esperar, me encantaría que reaccionaran tanto Carlos como Alberto, lo que tú acabas de decir, y después quisiera de alguna manera incorporarte nuevamente a programa. Empezamos por Carlos. Carlos, ¿qué te parecieron las audiencias? ¿Qué te parece lo que acaba de decir Cuesta Morúa? No, correcto. Yo creo que, como te comentaba al principio, me dijeron de que el senador Rubio fue muy amable, muy cordial con todos los que dieron testimonio en la audiencia del Congreso, del Senado. Y sí se presentaron distintos puntos de vista, hubieron argumentos presentados en ambos lados, tú sabes que también se presentan argumentos escritos que no necesariamente se vieron en la audiencia, y pero el tema fue completamente bipartidista. De los seis senadores que habían en el comité,
Tengo entendido que cuatro se orientaban a estar más a favor de las medidas del presidente Obama y dos más en contra de ellas. Los cubanos recordamos con mucho dolor, precisamente en nuestra guerra de independencia, que al término de ella intervino Estados Unidos, se sentaron a hablar con los españoles en Francia, y nosotros los cubanos, bien, gracias. No, eso ha sido una marca en la psiquis nacional desde que nos iniciamos como república. Y recientemente, precisamente, eso volvió a despertarse con estas conversaciones entre Estados Unidos y Cuba, Alberto. Muchos cubanos estaban diciendo, una vez más, nosotros nos quedamos mirando lo que está sucediendo en el país. Estoy hablando de la oposición. ¿Es esto un puente que se tira para, de alguna manera, atender esa preocupación? Yo creo que no. Okay. Yo creo que no. Yo creo que Estados Unidos, además, Estados Unidos tiene todo el derecho a decidir su política exterior al margen de que nosotros los cubanos, claro, estemos de acuerdo o discrepemos de ella. Lo grave es que a veces los cubanos cometemos el error, desde mi punto de vista, gravísimo, de poner el tema cubano en manos de la Casa Blanca para ser solucionado. Y eso es lo paradójico, eso es lo peligroso. Por eso cuando yo... ¿Pero está bien que hayan llamado a cubanos a hablar en el Congreso? No, yo creo que sí, eso es parte del juego democrático. Es lo que te decía. Y lo que decía Morúa, yo creo que el gran logro de la sesión de esta mañana es básicamente que aprendamos a respetar la diferencia. Exactamente. Pero también que hayan tenido, me parece a mí, que hayan tenido que tomar en consideración, en el momento en que el gobierno de Cuba no toma en consideración a los cubanos, a los opositores, solamente a una parte de la población, a los que están de acuerdo con ellos, claro, que en el Congreso de los Estados Unidos tengan por lo menos voz, opositores que tienen diferentes puntos de vista, me parece que es una manera de no solamente de legitimizar a esa posición y reconocerlo, sí, sino, claro, establecer lo que tú dices. En nuestras diferencias podemos respetarnos, y eso lamentablemente se está dando en el Congreso de los Estados Unidos, no en el Congreso Nacional de Cuba, que es donde se debería estar dando ese debate. ¿Estás de acuerdo o no, Manuel? Sí, perfectamente. Yo creo que esa es justamente la razón por la cual estamos tratando de influir desde todas las perspectivas posibles para que se creen las condiciones y que Cuba sea testigo también de un debate de esta naturaleza, donde los puntos de vista encontrados pues puedan expresar su opinión, adelantar sus argumentos y buscar las mejores razones. Bien. Sobre todo llegar a la mejor conclusión de todos los puntos con el respeto debido y teniendo en cuenta siempre por delante que es lo más importante, que en este caso se trata del país, se trata de Cuba. Establecer la democracia en Cuba, tal y como la vimos hoy en el Congreso, en una nota excelente de respeto mutuo entre Marco Rubio y Barbara Boxer, Marco Rubio republicano, Barbara Boxer demócrata, con puntos de vista encontrados, pero que se trataron con un respeto absoluto. Eso fue una lección que nos llevamos de vuelta a la isla y es una de los acicates por los cuales debemos luchar y crear las condiciones. Yo creo que el debate hoy se centraba justamente en eso. ¿Cuáles son las condiciones que nos pueden acercar más a ese momento democrático dentro del país? Manolo, muchísimas gracias. Y vamos a tener testimonio, tenemos testimonio, ustedes continúan con nosotros, pero tenemos testimonio desde Washington de Bert Antuna y otros que estuvieron allí presentes. Manuel Costa Marúa, un fuerte abrazo. Mañana vamos a tratar de tenerlo aquí en los estudios para precisamente continuar esta conversación tan importante. Muchísimas gracias a Manuel Costa Marúa. ¿Qué más se puede aprender de esto, Carlos? Bueno, yo creo que la gran lección aquí es que las medidas que se tomaron el 17 de diciembre rompieron el equilibrio. Uh-huh. Y yo creo que cuando se rompe un equilibrio que llevaba muchos años, todo cómodo, todo tranquilo, cada uno en su posición, pero de ahí no se salía, esto nos ha sacudido a todos. Claro. Y yo creo que nos ha obligado a todos, oposición, gobierno, todo el mundo, a reinventarse. Y yo creo que uno de los más sorprendidos de todo esto, en cierta forma, es hasta el mismo gobierno cubano. Y yo creo, yo estoy viendo el esfuerzo por parte del presidente Raúl Castro y de otros miembros del gobierno cubano de tratar de aguantar las expectativas, porque sienten de que hay un embullo, hay un ánimo en el pueblo de que de pronto ahora esto ya significa que todo se va a solucionar. Que no es así. Y ellos están diciendo no tan rápido, no tan rápido, no tan rápido. Pero yo creo que es bueno que las expectativas del pueblo cubano se liberen. Porque por muchos años la disputa fue una disputa de estados. Muy demasiado grande para mí como cubano de a pie poder actuar y ser un agente de cambio sobre ella. Ahora al disolverse la disputa de estados, ahora es un problema entre el pueblo y su gobierno. Exactamente. Es un problema mucho más sencillo. Bueno, hay una cosa interesante, ¿no? En el debate de hoy,
y además un gran amigo, y lo digo con mucho respeto, el senador Menéndez, dice algo que es verdad. 18 meses estuvieron conversando el gobierno de Obama con el gobierno cubano para abrir esta vía, que por supuesto abre expectativas, no se ha logrado nada. Y él dice, no hemos logrado nada. Y tiene razón el senador Menéndez, pero es que también habría que decirle a él, y ese es un papel que nosotros tenemos que asumir, porque esa es la memoria histórica. Hay que decirle al senador Menéndez, tiene razón, pero en 50 años de la política anterior hemos logrado menos. Entonces, yo creo que el papel de los cubanos en este momento, y eso lo dijo Moruba y el grupo que se reunió en Miami, es la hora, puede ser la hora de Cuba. Ahora, tenemos que decirles las verdades con respeto, tanto a Raúl Castro, cuando vemos a un senador, por ejemplo, o a un político norteamericano decir, hay que acabar con la ley de ajuste cubano. Entonces, estamos coincidiendo con la ley asesina que dice el gobierno cubano. No, a la ley de ajuste cubano hay que respetarla, pues, entre otras cosas, porque es una joya de la literatura, de la legislatura americana, en favor de un pueblo herido y dolido como el pueblo cubano. No puedo estar más de acuerdo con eso. A mí me parece irresponsable, irresponsable que políticos o un político de esta comunidad esté abogando por la derogación de la ley de ajuste cubano. Además, porque eso incita y motiva y puede motivar un éxodo masivo de Cuba, que sería algo irresponsable para nuestra comunidad y para Cuba también. Además, hay una cosa, ¿no? Hay un viejo refrán que dice, ten cuidado con lo que le pides a Dios, que va y te lo concede. Exacto. Regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse. Importante que los recursos siempre lleguen directamente al pueblo, a la sociedad civil, porque siempre el gobierno cubano va a tener una excusa y siempre va a decir que somos mercenarios. En este momento, el gobierno cubano dice que hay anticomunista y antiimperialista. No es así. Somos o soy anticomunista, pero antiimperialista no lo soy. Una de las cosas que sucedió hace unos días aquí, ustedes me imagino que estuvieron al tanto de eso, fue un grupo de opositores que vino de Cuba a hablar con los opositores de aquí de Miami, a tratar de alguna manera empezar a establecer vasos comunicantes con lo que está pasando allá, lo que está pasando aquí. Bueno, Carlos, y de alguna manera eso puede prosperar, y si prospera, ¿hacia dónde tiene que ir? Yo creo que sí puede prosperar. Yo creo que la sociedad civil cubana está teniendo una ventana de oportunidad extraordinaria. Pero yo creo que los opositores que todos conocemos, yo creo que tienen que también percatarse de que los tiempos están cambiando. Y que aquellos momentos, aquellos tiempos en que las cosas eran blanco y negro, tú eras o del gobierno o eras opositor, o eras del exilio y eras opositor, todo eso se está mezclando. Y yo creo que están surgiendo en Cuba una serie de potenciales personalidades de lo que yo llamo la sociedad gris. Agentes de cambio. La sociedad gris, que son personas que han estado más afiliados al régimen, menos afiliados al régimen, pero son personas muy capacitadas, con grandes intelectos, con grandes ideas, con grandes proyectos, y todo esto está surgiendo. Entonces, vamos a ver un proceso muy, muy interesante, donde dentro de Cuba se está debatiendo y se va a debatir aún más temas vitales para nuestro futuro. Alberto. Sí, yo pienso que viene una dinámica lenta, o sea, no creo que venga nada rápido, y eso hay que decir. Entre Estados Unidos y Cuba. Y Cuba. Pero la dinámica del pueblo cubano con el gobierno puede ser diferente, y ahí está, es nuestra responsabilidad acelerarla o no acelerarla, y va a estar en directa relación con las ideas que nosotros pongamos en la mesa. No, estoy 100% de acuerdo contigo. Y es lo mismo que pasó en la década del 60, cuando me dicen, bueno, pero es que el gobierno americano nos traicionó. No. Los cubanos permitimos que el gobierno norteamericano nos traicione, porque además le dimos todo el poder al gobierno Kennedy. Ahora no podemos hacer lo mismo, por eso es importante, lo doy en el Congreso, una representación cubana, que haya diversidad de opiniones, porque la unidad tenemos que insistir en eso, la unidad tenemos que lograrla en la diversidad y presionar tanto a la comunidad oficial de Cuba como a la comunidad oficial de Washington. Y ese es el triunfo, por ahí viene el triunfo. Mira, no hay otro. Ayer yo tuve a Sebastián Arco y tuve a Ramón Saúl Sánchez aquí hablando precisamente de los principios Arco, que básicamente exigirle a los inversionistas que están en Cuba que cumplan con una serie de normas, que son las normas que cumplen en cualquier parte del mundo, porque en Cuba lamentablemente todavía hay mano de obra esclava, no solamente que la exportan a países como Venezuela y cualquier otra cantidad de países, sino dentro del
país, se la venden a hoteles, se la venden a diferentes lugares. Y a mí me parece que eso es importantísimo, empezar de alguna manera a decir, ok, usted quiere invertir en Cuba, pero hay una serie de normas civilizadas, cúmplanla. Y hay un proyecto, precisamente lo voy a tener en unos minutos aquí, Aneth Tadeo, ella misma me hablaba del proyecto que tú tienes acerca de estos micropréstamos. Mira, yo creo que nosotros tenemos que reorientar en cara a lo que viene en Cuba en estos momentos, ¿cuáles son nuestros objetivos más puntuales? Sí, porque estos agentes de cambio. Yo no tengo un proyecto de microcrédito. Eso, pero tú lo hablaste en el. Se ha hablado. Tú no has hablado de eso. Se ha pensado. Y tú lo has pensado. No estoy diciendo que lo des. Estoy diciendo que tú lo has pensado y lo has planteado en más de una ocasión. Correcto. Es lo que estoy diciendo, que es lo que ella me decía. Ese tipo de cosas es lo que tenemos que empezar a replantearnos, porque los agentes de cambio se hacen. No nacen solamente. También se hacen. Pero todo es crear en Cuba una cultura de sociedad civil y con capital social. Uh-huh. Para mí es muy importante la actividad empresarial en Cuba crea capital social. Porque ¿qué falta en Cuba? Es un sistema que toda la vida está acostumbrado que el ciudadano tiene una línea directa con el gobierno y el gobierno al ciudadano. Uh-huh. Cuando tú eres un pequeño empresario, tú tienes que tener confianza en otros. Tú tienes que establecer una red social. Y eso ayuda muy significativamente a la creación de capital social en Cuba, que yo creo que es uno de los factores más importantes que podemos hacer. Totalmente de acuerdo. Oye, qué bueno que hayas invitado a la Tadeo, porque igual que hablamos de la ley de ajuste cubano, hay que decirle a los políticos demócratas ahí la tienen, que hay un proyecto para privatizar Radio y Televisión Martí, que es un error tan garrafal como plantear la eliminación de la ley de ajuste cubano. La ley de Radio y Televisión Martí es otra joya en defensa de la libertad de prensa del pueblo cubano y del pueblo norteamericano. Yo creo que sería bueno que le explicara, porque hay muchas personas que de alguna manera no entienden lo que tú estás planteando y me parece que sería bueno que lo bueno, remarcara. Hay un proyecto en este momento, en el nuevo presupuesto, de desfederalizar a Radio TV Martí, o sea, sacarlo de ser una estructura federal, ¿bien? Y privatizarlo. En el momento que privaticen Radio Martí, es posible que Raúl Castro esté contento. Pero nosotros no estamos aquí, ni los congresistas republicanos ni demócratas, para agradar a Raúl Castro. Estamos para hacer las cosas justas y las cosas beneficiosas para este país. La ley de Radio Martí, y tú lo conoces perfectamente, fuiste director, es una ley que, igual que la de ajuste cubano, es una joya en defensa de la libertad de prensa del pueblo cubano. Por lo tanto, ni la toquemos. Y eso hay que decírselo a los que están dándole vuelta a ese proyecto, como Restrepo y otros que han estado en el gobierno, y decirles que están equivocados. Yo creo que ese es el gran papel de la comunidad cubana hoy, señalarle a unos y a otros los errores que a veces se cometen, y se cometen con buena fe y con buena voluntad. No estoy diciendo que haya mala fe, pero creo que es muy importante, y sobre todo tú que tienes en la mano un programa, que esto se aclare, pero que se aclare con rapidez, porque ya está en el presupuesto. No puedo estar más de acuerdo contigo, ¿no? Y precisamente yo me enteré hace unas horas, y soy de los que creo que el día que Radio y Televisión Martí empiece a pertenecer a un grupo en particular y no a todos en general, y pierde el sentido de misión, pues lo mejor que puede hacer Radio y Televisión Martí, esto lo digo de una manera dolorosa, pero muy responsable, es cerrar Radio y Televisión Martí. Tenemos precisamente también a Miriam, a Rosa María Payá, que en el día de hoy habló también en el Congreso, y queremos escuchar sus palabras. Vamos a escucharla a continuación. Yo quiero terminar con las palabras que mi padre escribió al presidente Obama hace 5 años, y cito: su gobierno debe avanzar y extender una mano de ayuda al pueblo de Cuba, pero con su pedido que las manos de los cubanos no sean atadas. De otro modo, la apertura va a ser por el gobierno cubano apenas. Va a ser un episodio de un espectáculo de la hipocresía. Ok, estas son algunas de las expresiones que vamos. ¿Dónde conduce esto, Carlos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las materias y los objetivos que tenemos a corto plazo y a medio plazo? Bueno, yo creo que para mí las medidas del 17 son irreversibles. Yo creo que tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad y todos tenemos que encontrar nuevos caminos, nuevas posturas, nuevas posiciones y nuevos proyectos que encajen en esta nueva realidad, en este nuevo entorno y que adelanten para Cuba el desarrollo político y el desarrollo económico de la isla. Y que nuestra voz siempre sea para defender el futuro de la historia cubana, la soberanía cubana, la historia nueva de Cuba, que el castrismo lamentablemente la hundió en un marasmo y no sabemos cómo salir de ella. Creo que esa es nuestra gran responsabilidad, y es finalmente unirnos en la diversidad.
Qué bueno. Nada, pues muchísimas gracias, Alberto. Bueno. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Cómo no? En solamente unos segundos vamos a estar conversando precisamente, entre otros temas, del presupuesto este que ha sido presentado hace solamente unas horas. Tengo que decir de que el presupuesto de Radio Televisión Martí viene directamente de, o sea, del BBG, que es la organización, es la, o sea, la institución que gobierna a todas estas organizaciones que transmiten hacia el exterior. Y vamos a estar conversando ese tema, ya tú lo anunciabas, con Anette Tadeo, y también va a estar con nosotros Emiliano Antunes. Pero queremos despedir este segmento con otra persona que estuvo allí, Miriam Leiva. Vamos a escuchar las palabras de Miriam Leiva, nos despedimos con ella y regresamos con Anette Tadeo y regresamos con Emiliano Antunes aquí a Prohibido Callarse. Y tengo la expectativa de esperanza que están tan compartidas. Sin embargo, hay mucho por hacer. ¿Cómo es que alguien puede entender que uno puede visitar a Corea del Norte, pero no a Cuba? La capacidad de Cuba para poder interactuar en Cuba está impedida por restricciones de viajar a nuestro país. Y esto tiene que ponérsele fin. Que regresamos aquí a Prohibido Callarse, lo prometido es deuda. Tenemos precisamente a Emiliano Antunes, estratega republicano, y tenemos a Anette Tadeo, vicepresidente del Partido Demócrata a nivel de la Florida, también parte del Ejecutivo a nivel nacional. Anette, gracias por acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido Emiliano Antunes. Un verdadero placer tenerlos a los dos acá. Antes de comenzar, quiero, ayer vi, no lo pude ver el domingo, ayer vi uno de los comerciales que más a mí me ha tocado en muchísimo tiempo. Se puso en el Super Bowl, tiene que ver con el papel de la mujer en la sociedad, pero más que el papel de la mujer en la sociedad, cómo nosotros, la sociedad, ve a las mujeres. Me pareció una de las cosas más importantes y tan importante que hoy lo hablaba en el radio y le decía a Radio Escucha que pusieran el programa en el día de hoy para ver esto, que quiero compartir con ustedes, después quisiera la opinión de ustedes. Vamos a verlo, Luis, adelante. Hi, Aaron. Show me what it looks like to run like a girl. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. Qué belleza. ¿Qué es lo que ser, es correr lo más rápido que tú puedas? Tengo que decir que, bueno, a mí me emocionó. Y ya uno está más allá de eso, pero a mí me emocionó esto hasta las lágrimas, sobre todo estas imágenes últimas de estas niñas, como ellas se ven. Y una de las cosas más tristes, como en la escena anterior, aún mujeres, pero de otra edad, se veían de manera diferente. Anette, ¿qué te pareció a ti? A mí también me hizo llorar, lo vi con mi hija y le dije, ¿qué te parece? Y ella dijo, ay, mami, es verdad. O sea, ya en el colegio ya los niños empiezan a burlarse de uno y a decir cosas. Y entonces yo mandé un tweet diciendo que me gustó muchísimo y que ojalá que mujeres como yo y otras se lancen a la política y que se lancen like a girl, que ¿cómo? Corran como una niña, como en inglés se dice correr. O sea, claro. Entonces, porque honestamente... Duro y a ganar. Porque honestamente me ha sucedido que he estado en campañas y dicen, ay, no te pongas de rosado porque los políticos tienen que ponerse, mira, yo estoy de negro. Pero realmente, o sea, no bailes porque los políticos no bailan. Y yo soy salsera. Ajá. Entonces, tantas cosas que uno son naturales de uno, pero que le dicen a uno que no. La mujer no la puede hacer. Sí, que como mujer no debería hacer ciertas cosas. Y obviamente uno no debe perder su feminidad y las cosas que traemos a la mesa como mujer, porque esa
algo bueno. Esa niña al final realmente son... Mi querido, el 16 dicen algunos expertos que va a ser el año de la mujer en la política norteamericana, que es el año que despega la mujer. Hillary, sin lugar a dudas, despierta grandes expectativas, no solamente en el Partido Demócrata, sino en las mujeres. Y es algo bien interesante, y esto es para beneficio de nuestros televidentes, ¿no? En el siglo XIX, un gran debate cuando después de la guerra civil se le da los derechos civiles a los afroamericanos para que puedan votar. En ese momento había un gran debate si debían de dársele los mismos derechos a las mujeres y a los afroamericanos. Los afroamericanos lo obtuvieron mucho primero que la mujer. La mujer tuvo que luchar hasta el siglo XX, más o menos, o sea, los primeros 20 años del siglo XX, es que la mujer consigue el derecho al voto, ya los afroamericanos lo habían conseguido. Y eso en la memoria colectiva de la mujer norteamericana está, que los afroamericanos, que todo el mundo consiguió el derecho al voto antes que ella. Y eso va a influir en el 16, me parece a mí, ¿no? Bueno, sí, yo trabajando campaña me he dado cuenta que cuando hay una candidata, una mujer de candidato, las mujeres tienden a votar más. A veces el hombre, a lo mejor, el hombre cuando mira, primero mira si es hispano, si es anglo, si es de la raza, si es afroamericano, pero la mujer primero mira si es mujer, y yo creo que tiene que ver con eso, porque le costó tanto trabajo conseguir su derecho, aún todavía en la década de los 50, o sea, había muchos que tenían los derechos que las mujeres no tenían todavía, y eso todavía hay muchas mujeres. Mira el género primero y después mira otra. Yo jamás me imaginé que hubiéramos tenido primero un presidente afroamericano que una presidenta mujer. Honestamente, en los Estados Unidos, eso no era lo que yo pensaba que el racismo era mucho más fuerte, y resulta que el feminismo todavía lo tenemos. Y eso es lo que las mujeres recuerdan. Aneta, hay un presupuesto en la mesa, lo acaba de poner el presidente, hay algunos republicanos que están diciendo... Este es un presupuesto electoralista, realmente el presidente no tiene ninguna intención de negociar. Bueno, yo no creo que es verdad, porque tiene muchas cosas que deberían gustarle mucho a los republicanos. Como por ejemplo. Que, bueno, el hecho de que tenemos trillones de dólares que están fuera de los Estados Unidos, que hemos estado hablando por mucho tiempo de traerlos de vuelta, de que estas corporaciones, Apple una de ellas, que son de Estados Unidos, pero que no lo han traído por los impuestos altísimos que les va a costar traerlos. Entonces se queda todo ese cash fuera del país, no lo invertimos en el país y podemos... cobrar un porcentaje más bajo, está proponiendo 14% el presidente. Para la repatriación de todo ese capital. Y eso lo podríamos invertir en las inversiones que realmente no hemos hecho. Los aeropuertos, los puertos, las carreteras, los puentes que se están cayendo. O sea, eso es algo que crea mucho empleo y que todo el mundo, todos estamos a favor. Así que yo creo que hay lugares para negociar muchísimo. Obviamente tenemos impuestos que hace mucho tiempo no se ha mirado. Tenemos a personas que ganan millones de dólares y que el porcentaje que pagan de impuestos es menos que lo que paga una secretaria. Entonces, eso no es correcto. En ese sentido, hay que igualarlo. ¿Ustedes están dispuestos a negociar? ¿El Partido Demócrata está dispuesto a negociar? Claro que sí. Cuando se plantean esas cosas, digo, me parece a mí, y esto oyéndoles de acá, cuando uno oye a algunas personas que dicen, ese presupuesto murió, tan pronto llegó. Me parece que por lo menos se debería dar la oportunidad de decir, estamos en desacuerdo con el 90, pero por lo menos hay un 10% que podemos trabajar juntos. Eso sería lo correcto. Pero el problema grande de este presupuesto, como ha habido problemas grandes, por lo menos personalmente lo he mirado de esa forma con los republicanos, es que nos estamos gastando 4 trillones y nada más está entrando 3.6 trillones. Uh-huh. Es decir, hay un déficit de 400 mil millones de dólares, que ahora dice, bueno, aquí llegamos a tener déficit de 1 trillón y esto, pero sigue siendo un déficit. Es decir, lo primero que hay que hacer, y no sé si se va a hacer, no sé si lo veramos nosotros, es balancear el presupuesto, porque nadie sentado en esta mesa ni viendo este programa de televisión puede gastarse el dinero en la forma que lo hace el gobierno federal. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque pueden imprimir dinero. Uh-huh. Si nosotros tuviéramos una imprenta en la casa y pudiéramos imprimir billetes de 100, pudiéramos hacer esto. Pero como no existe, ¿y por qué? Pero habrá puntos en común. Pero ¿por qué? ¿Y cuál es el daño esto? El daño eso es cada vez que tú... La gasolina ahora la gente, no, está dos y pico, está barata. No está barata. Hace 8 años estaba 1 y pico. Pero eso es la inflación, eso es lo que causa todo eso. Pero podrán llegar a acuerdos, aunque sea acuerdos mínimos. O sea, hemos estado hablando, yo ya hablaba por la mañana con Aneta en el programa de radio y hablábamos precisamente... de cómo reformar, todo lo que tiene que ver con impuestos, y puede que haya
por lo menos un camino para empezar a negociar. Porque una de las cosas que me parece a mí, como tú señalas, la gente se pregunta dónde va a salir el dinero, pero también la gente se pregunta, ¿no podrán encontrar dos cosas donde trabajar juntos? Bueno, yo me imagino que dos cosas dentro de un presupuesto de 4 trillones se pueden encontrar. Ahora, ¿pueden llegar a un arreglo final a un presupuesto? Mira, posiblemente, porque... Ojalá. Y aquí no estoy hablando, no, yo diría que ojalá no, que el único arreglo que se pudiera llegar en cualquier presupuesto de aquí en adelante es que el presupuesto se balanceara o tuviera un superávit. Sí, pero eso, Estados Unidos, a nivel federal, yo sé que es muy lindo decirlo, balanceemos el presupuesto, pero espérate un minuto, la manera como la economía ha funcionado es que, y todos los economistas, es que cuando tú tienes un nivel tan bajo de desempleo, de 5.6 creo que es, hemos logrado que la economía ya esté bien. La manera de continuar la economía subiendo y creciendo es invertir. Y segundo, hemos recortado muchísimo, muchísimo, porque los tiempos estaban difíciles, a nuestra defensa. Ya es hora de parar esos recortes y volver a invertir un poquito más, y eso es lo que dice este presupuesto, que a propósito los republicanos van a estar totalmente de acuerdo. Entonces, ¿van a estar totalmente de acuerdo en aumentar el presupuesto de defensa? Porque ya algunos están diciendo que eso no. Fue lo que no querían hacer. Y entonces fue cuando se les dijo, si tú vas a recortar, ayudar a los niños, ayudar a los pobres, tienes que también recortar la defensa. Ahora está diciendo el presidente, ya llevamos mucho tiempo, no se puede, nosotros vivimos en un mundo muy... Eso era el sequester, que fue el acuerdo que se llegaron. Exacto, tremendo acuerdo. Una de las cosas que están en estos momentos diciendo algunos republicanos es que van a cortar los fondos precisamente para Homeland, que es el Departamento de Seguridad Nacional, para tratar de impedir que el presidente pueda poner en vigor los decretos que hizo en materia de inmigración y que afectan específicamente, muchos de ellos, a estos niños que llegaron sin sus padres aquí a los Estados Unidos. ¿No es eso un error político para el 16? Mira, posiblemente, pero... la realidad es que hay que hacer algo sobre esa situación. ¿Y por qué no pasar una ley de inmigración? Bueno, entonces, tiene que firmarlo y no tiene los votos para sobrellevar un veto de presidencial. No, es decir, es de los dos lados. Claro. Este problema es de los dos lados. Porque con respecto a inmigración, pero con todos los temas. Entonces, el presidente dice, bueno, yo quiero trabajar con usted. Los republicanos dicen, yo quiero trabajar. Entonces, pasan una ley. Antiguamente no podían pasar una ley porque los demócratas tenían el Congreso. Ahora vas a ver que los republicanos van a poder pasar ciertas leyes por el Congreso, pero el presidente las veta y entonces el Congreso no tiene los votos suficientes para sobrepasar ese veto. Entonces no va a haber. Y yo, de cierto modo, me gusta eso, porque eso es el llamado gridlock, que el gobierno no puede no funciona porque y cuando el gobierno no funciona, yo discrepo de Annette en eso. Sí, pienso que es una cosa buena, porque mientras menos funciona, menos dinero nos quitan y menos dinero se gasta. Annette, le recuerdo, era un presidente demócrata la última vez y no fue hace, no estoy hablando de los años 1800, bueno, estoy hablando del siglo pasado, pero eso nada más hace 15 años, que la última vez que aquí hubo un presupuesto balanceado fue bajo el presidente Clinton. Y por eso necesitamos regresar a los Clinton. No necesariamente, porque si era por Hillary hubiera sido otra cosa, porque ella que tenía otros planes. También tenía un congreso y era parte del gridlock famoso, porque era un congreso republicano y no podían hacer nada, y por eso se llevó a balancear. ¿Qué va a pasar en el 16? ¿Qué va a pasar con quién? Contigo, cuéntame. ¿Qué va a pasar contigo? Cuéntame. No voy a la presidencia. No vas a postularte para presidente. Tú eres la que no se va a postular. Gracias, Anel. Muy amable. Anel Tadeo, vicepresidenta del partido a nivel estatal, parte del ejecutivo del Partido Demócrata a nivel nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Emiliano Antunes. Yo tampoco me voy a postular. Tú tampoco. Bella, son dos. Y Luis Guardia tampoco dice que no se postula para presidente. Que se postula para presidente allá. ¿Dónde es Luis? ¿Dónde? En La Habana Vieja, la víbora. Sí, señor. Ok, regresamos aquí prohibido quedarse. Muchas gracias, un verdadero placer. Ok, ayer le decíamos que vamos a continuar con el tema de este fraude, o por lo menos todo parece indicar que hay un fraude que ha cometido el señor Pedro José Castillo.
Ya van varias las empresas que él ha formado para terminar en bancarrota, afectando a innumerables personas. Ayer, precisamente, hablábamos de la intencionalidad. Hoy tenemos a varias personas que han trabajado para él y que han querido dar su testimonio. Una vez más, si el señor Pedro José Castillo pues siente que quiere hacer sus descargos en este programa, que quiere ofrecer pues una opinión diferente a la que se está emitiendo, con muchísimo gusto le daríamos la bienvenida y para que contestara nuestras preguntas y también que enfrentara a algunas de las personas que han estado haciendo estas denuncias desde este programa. Bienvenido al programa si el señor Pedro José Castillo quiere pues comparecer. Empecemos presentando a los que nos acompañan. Salvador Blanco es actor cubano, todos ustedes lo conocen, Para Bailar, ha sido compañero en Radio Televisión Martí durante muchísimos años, un gran actor, un gran ser humano. También está con nosotros, en estos momentos está Arnaldo Limansky, está con nosotros Raúl Rodríguez, el de los estudios M3. Raúl, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Está también con nosotros José Ángel Navarro, diseñador de páginas de web, además concertista. Gracias por acompañarnos. Y está Arnaldo Limansky, a todos muchísimas gracias. ¿Por qué ustedes creen que... Y ayer lo hablábamos, bueno, una empresa, cualquier empresa puede ir a la bancarrota. Este señor, sin lugar a dudas, ha tenido tres empresas que han ido a la bancarrota, pero ¿por qué ustedes creen que hay intencionalidad? Que la intención era una intención desde los comienzos de defraudarlos a ustedes. Comencemos por ti, José Ángel. Bueno, gracias por la invitación. Me imagino que la gente está como asombrada porque la mayoría de las personas me conoce como concertista, es cierto, sigo mi carrera como guitarrista, pero también estudié diseño de arte y he hecho muchos diseños para muchas firmas grandes, y la razón que me acerco acá es por eso mismo. Miami 3D Production me pide ayuda, y realmente cuando miro el sitio de web de esta emisora, realmente estaba muy mal, y me acerco a esta emisora con intención de ayudar. Cuando empiezo a ver la situación, después de casi pasado un mes, es que yo me doy a la tarea de entrar online, como siempre trabajo en la internet, y encuentro la información que le envío a muchas personas en relación a lo de Interpol, que este señor ha quebrado más de una empresa. Y resulta que muchas personas pues no sabían ese detalle, y yo soy quien encuentro. Y el caso mío es que realmente yo estuve más de 20 días preguntando por que me firmaran un contrato de trabajo, que de hecho ya yo había... ¿Te pagaron en algún momento? No, para ¿Nunca nada. Te pagaron? No, jamás. No. Permíteme pasar a otra. Sí, claro. Cuando decía de que esto ya es algo que ha venido desde hace tiempo, y por eso le preguntaba a él si lo sabía, porque son ya más de una empresa a la que el señor precisamente ha conformado y ha terminado en bancarrota. Como decía anteriormente, cualquier empresa puede terminar mal, puede terminar en bancarrota, pero lo que se está juzgando aquí es la intencionalidad, si este señor forma empresas para terminar defraudando a las personas. Ustedes fueron defraudados ya, y no en esta ocasión, anteriormente. Empiezo por ti. Bueno, sí, igual que el señor, yo nunca conocí al señor Pedro Castillo. Me lo trajeron a los estudios, M3 Studios. En este caso, una empresa española fue la que me lo trajo y me lo presentó. Y entonces nosotros hablamos un poco y hicimos negocio. En el caso de este señor, él quería un contrato, pero en fin de cuentas, un contrato firmado por una persona que no sirve, el contrato no sirve tampoco. ¿Él te firmó un contrato? La idea del contrato era algo legal. Claro. No tenía nada. O sea, bueno, pero a ti te firmó un contrato y no te pagó. En fin de cuentas, ni pagó los cheques. Como ustedes saben, rebotaron porque nunca tuvieron fondos. Y por suerte, cada vez que yo quería sacar al señor del espacio, este grupo español, que no voy a decir el nombre porque no está vigente. Entonces me decían, no, por favor, deja que él sí tiene la plata, él sí va a responder por todo y él sí va a hacer el negocio. Esto se va a hacer porque obviamente el señor es muy convincente. Además, tengo entendido, y rectifíqueme si estoy equivocado, mi querido Arnaldo, es que él anda con cheque de 3, 4 millones de dólares. Entonces se acerca a la gente y le dice, yo tengo un cheque de 4 millones de dólares, se va a demorar 2 meses, 3 meses en que me le den en el banco la aprobación para disponer del dinero. Mío, venía de Venezuela el dinero. Ajá. Y te lo tenían aguantado. Y se lo tenían aguantado. Él siempre le tienen un dinero aguantado. Ese es el problema que sirve tú. Y yo siempre, como le digo, cada vez que quería me decían, no, por favor, él va a responder por todo, todo va a estar bien. Y no pasó nada. En el caso de usted, ¿qué pasó, Arnaldo? Bueno, yo soy un productor más bien de ficción, de novelas. Pasé a este proyecto que era RH Noticias. Y he visto que tenía
por lo menos 10, 12 talentos de periodistas sumamente importantes venezolanos. Ok. Había también... Ese no es este que acaba de fracasar, ese es otro también. Es, ¿otro más? Ese fue el... El de usted. Con el señor que tiene los estudios. Y bueno, era muy convincente, como voy a usar las mismas palabras de Raúl, pero se estaba armando un canal impresionantemente grande. ¿Y de qué trabajar pasó? Con tres estudios. Virtual. Bueno, virtual. Virtual. Era todo virtual. En la imagen, en la imaginación del señor. Los estudios de nosotros son bien grandes. Y tenemos 5, 6, 7 estudios. Y él tenía 3 de estos estudios. Y tenía personal moviéndose, que parecía una cosa bien grande, pero nadie estaba cobrando. Todo el mundo estaba... ¿Nadie cobraba? Nadie cobraba. Todo el mundo estaba dando estimados y referencias. No cobraba porque no pagaba. No pagaba. Y además uno seguía trabajando con la esperanza de que le pagara. El documental cubano era nadie escuchaba, y el documental de ahora de Miami es nadie cobraba. Nadie cobraba. A ti también te dejó de pagar. A mí no es que me dejó de pagar, o sea... Para arrancar, me intereso por la radio porque está el señor Pepín Navarro, el gran fundador de radio aquí en Miami, en Puerto Rico, y el gran primerísimo periodista. Un elenco, como está diciendo nuestro colega, un elenco de primera para batirnos con cualquiera. Entonces, a mi amigo Armando García, que es el que viene conmigo a hacer el programa, a través de otra persona se nos acercan. Y entonces, salvar la radio. Teníamos que salvar la radio, pero ¿por qué no sale? ¿Pero a dónde ha ido el dinero? ¿Por qué no sale? No, pero entonces... Porque era la radio, como él señalaba, virtual, por internet. No, pero estaban las dos. Virtual por internet iba a ser la primera radio que se veía con diferentes cámaras. La 1450. El 1450 y además que se escuchara. Pero tú no vendes internet. Tú lo que vendes es la señal de radio. ¿Y cuándo tú te das cuenta que hay algo aquí que ya no está funcionando? No. Entonces yo, Pepín Navarro, como primero, ¿no? Yo no sé quién es Pedro, ni me importa quién es Pedro, y además estoy aquí hoy porque sé y ya me enteré de quién es Pedro. Ok. Entonces, se nos pide una ayuda. La primera vez que sale la señal al aire es con dinero de mi amigo Armando y con dinero mío. ¿Cómo es? ¿Ustedes tuvieron que prestar dinero para trabajar? Sí. Entonces, cuando está todo eso listo, sale la señal al aire. Yo no condenaría no es la palabra. Yo no diría que Pedro... Es la parte de fraude, también de bruto. ¿Cómo deja fracasar un proyecto como este? Pero así siguió la petición de dinero, las colectas, que ayer te reíste mucho con las colectas, porque hubo colectas personales para poder pagar hasta el alquiler. ¿Y ustedes daban dinero? Sí. Y eso es lo que a mí más me asombra de esto, bueno, porque este señor tiene... El proyecto, este señor ya ustedes sabían, con todo respeto, ustedes sabían que este señor lo buscaban en el Interpol. No, yo no. Que no, había no, fracasado, no, ya tú lo sabías. Muchas personas no, yo lo supe después que empecé a trabajar y veo la situación. Y este señor el sábado pierde un juicio, va allá y hace una colecta y ustedes le dan dinero. No, pero no fue el sábado. No. Ahora este viernes, él me llama el viernes diciéndome que... Chamo, ganamos la demanda el viernes pasado. Ajá. Y digo, ¿cómo que ganamos la demanda? Yo no sabía nada, ajá, y además estaba muy enfermo. Ajá. Y ¿cómo que ganamos la demanda? Sí, tenemos que reunirnos. Ahí, el sábado llamaba constantemente, tenemos que reunirnos. ¿Reunirnos para qué? Dime. No, antes del domingo. No, quizás el lunes para que nos mejoremos, porque mi amigo tiene problemas personales. Ok, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que el final es, dime, ¿qué quieres? ¿Por qué te quieres reunir? No, para que cada uno ponga $10,000 más y seguir adelante con el proyecto. Dios mío. Bueno, en el caso nuestro, pero este hombre es convincente, mira, en serio. Pero déjame dar la oportunidad del siguiente. Ajá, okay. En el caso nuestro no es que poníamos dinero, poníamos el trabajo. Incluso cuando estábamos viendo que dos empresas muy grandes estaban haciendo los proyectos de la escenografía. Y eso fue... Que tampoco le pagaron. Nadie cobró. Pero el hombre no discriminaba. Bueno, ¿no? A mí me pagaron $30,000 en cheques que están todos rebotados. Adelante, Sarolín, me voy a hacer algo después de la palabra. Cuando estaba hablando con el señor backstage, que Pedro Castillo es el Nigerian Prince de Venezuela. Que sí, como que no. Que te promete que si tú le das algo, él tiene todo este dinero, pero si tú le ayudas a traer el dinero, entonces él te va a dar el dinero, pero nunca llega el dinero y siempre te quita tu dinero. Es el cuento de la gente que estafa a los viejitos diciéndole, acabo de ganarme una lotería. Lo que dame $20,000 para yo poder, de alguna manera, soy ilegal y si tú me das los $20,000 te vas a ganar mucho dinero. Y la gente, pues entonces le da los $20,000 al estafador. Tú ibas a decir algo, pero te interrumpí. No, lo que le iba a decir, sí es cierto, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando uno trabaja en este caso en proyectos de diseño y ya ves una X cantidades, como dijo, que dice 40 logos,
40 templates, sí. 4 logos vectoriales, ya, 2 flyers. Para regresar. Claro, hay un momento que hace un esto y entonces le digo, no te hago nada más hasta que no me... Acabas de firmar el contrato. Por razones X nunca se firmó. Porque cuando tú te enteras de que este señor lo está buscando el Interpol. Que este señor ha defraudado. Pero cuando tú te enteras, ven acá, te está buscando el Interpol. Pero claro, chamo, si estoy orgulloso de que me esté buscando el Interpol, ese es el gobierno bolivariano que me está buscando. Y además, cualquier cosa. ¿Ustedes sabían que era socio de Jorge Rodríguez? ¿Ustedes sabían que hay informe de que este señor aparentemente tiene, y ayer lo decían en el programa, hay familiares de él, familiares, ya no ustedes, sí, que no los conocía, familiares que también él ha estafado a sus familiares. A su propia madre. La mamá de él, ajá, es una de las personas, lamentablemente falleció por él. ¿Cómo es eso? Claro, porque él hizo una estafa en Venezuela. La mamá vivía en la isla de Margarita. Ok. Ella tenía unas famosas casas que lo llamaban los ranchos de Chana. Ok. Que eran muy famosos, siguen siendo famosos. Y él inaugura un hotel con el nombre de los ranchos de Chana. ¿Y qué pasa? Porque se me acaba el tiempo. Entonces hace una gran fiesta y traen artistas internacionales como, por ejemplo, Bertín Osborne. El único que cobró porque pidió que le manden el dinero. Por adelantado, como buen español. Y entonces después se fugó, la madre le agarró un ataque. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué la madre muere producto de esto? Bueno, por el comportamiento de este hombre. O sea, hay una discusión entre ellos. Después del fraude, la madre dice, esto es imposible, le da un infarto a mí mismo y se jode la vida. Bueno, y espere, y a las hermanas que se quedó con la herencia. Dios mío. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? No, pero porque esa parte es muy importante. ¿De cuál? Bueno, ya me perdí, lo que tú me dijiste me perdí ya. Yo no sé si tanto dinero a tanta gente y son tantas empresas que ya no sé ni por dónde andamos. Como unos 10 programas más o menos, sí, para poder dilucidar. Es que esto es más, si no fuera tan trágico, porque ahí está muerto aquí todo. Es un culebrón. No, lo que pasa es que hay más información incluso que no. Que no pueden dar. Que no se deben de decir porque son informaciones que están. Y lo que debes saber es que Interpol no le importa nada. ¿Perdón? Interpol no le importa agarrarlo. Yo personalmente llamé a Interpol cuando yo lo llevé a la corte. Okay. Le dije, él va a estar aquí en esta corte tal día, tal hora, garantizado. Y está aquí, lo llamé. Tengo entendido que hay políticos muy poderosos aquí en el condado de Miami-Dade que lo han estado ayudando de él. Ayer específicamente Nelson Rubio, en este programa hemos tratado de averiguar, es más, llamamos a uno, él nos dio el nombre de una persona que dijo no conocerlo y no tenemos por qué dudar de la persona que nosotros contactamos ayer después que nos dieron una serie de informaciones. ¿Ustedes tienen informe de que hay políticos de Miami muy poderosos que lo estuvieron ayudando a él a conseguir las visas para entrar en aquí? Sí, yo he escuchado ya la información, tengo informaciones y además hay una cosa que te puedo responder en relación a eso. Cuando una persona declara al Interpol que es un perseguido político, el Interpol automáticamente se detiene. Bueno, y Ya se me acabó el tiempo, pero la novela continúa. La doctora Mary Reyes, gracias a los cuatro. Muy amable, ustedes conocen gracias de televisión. Se me acabó el tiempo, gracias. Adelante. Hola, soy Mari Reyes, abogada de bancarrota, y quiero hablar con ustedes, el público, sobre bancarrota y qué una bancarrota puede ser para usted. Una bancarrota puede parar el proceso de foreclosure. Yo sé que hay muchos problemas aquí en la ciudad de Miami y en Broward sobre los foreclosures. Lo que podemos hacer con una bancarrota es parar esa demanda. Y cuando uno para esa demanda, lo pone en pausa y le da el chance al cliente para que ellos puedan salvar su casa. La idea es pagar la casa de nuevo en un pago razonable. Se puede hacer esto por medios de la bancarrota. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, yo hago todo el proceso, yo hago todo el papeleo para ustedes en mi oficina. La primera consulta es gratis. Lo puede llamar al 305-476-1900 para esa consulta gratis. Y ahí lo vamos a sentar, vamos a hablar del caso específico de usted. ¿Qué está pasando? Exactamente cuánto es el atraso. ¿Cuál es el próximo paso que tiene el proceso de foreclosure? Esa demanda se tiene que parar. ¿Y cómo se para? Con la bancarrota. Después que lo sentamos y yo hago el caso para usted, vamos a poder lograr tratar de llamar y hablar con el banco sobre esa misma demanda. Y si uno puede, podemos llegar a un acuerdo con el banco. Si no, se puede cancelar la deuda. La idea es que la bancarrota para la emergencia para que usted pueda empezar a pagar su casa de nuevo. Bancarrota ayuda en diferentes cosas, algunas veces con tarjeta de crédito, algunas veces con cuentas médicas,
Pero si el problema es con la casa, también podemos utilizar una modificación para ayudar a salvar su casa. Mari Reyes, yo soy abogada de bancarrota y los quiero ayudar. Ven y coge su primera consulta de gratis en mi oficina. Yo me voy a sentar con usted y vamos a hablar de los problemas que usted tiene. So, llámanos hoy al 305-476-1900. Le espero su llamada. Gracias. Salvador, muchísimas gracias. Tienes que regresar. Regresaremos. Menos pintoresco. Sí. Muchísimas gracias también a Raúl Rodríguez, a José Ángel Navarro y a Hernando. Muchísimas gracias también a todos ustedes. Muy buenas noches. Que Dios nos acompañe a todos. María Elvira, ya comienza. María Julia, nos fuimos. Gracias. No habíamos tiempo para nada.